Buenas noches, gracias por acompañar un nuevo capítulo del proyecto Voz Mirada de Arte, proyecto iniciado originalmente y formado por Luna Hidalgo, a quien enviamos un fuerte abrazo y un gran saludo. Hoy es viernes 21 de julio de 2023, son las 7:04 de la noche en la ciudad de Guatemala y también en otra parte de donde tenemos a nuestra invitada del día de hoy, que es desde Hidalgo, México, a quien vamos a saludar en un momento. Queremos recordar que hoy, 21 de julio, es, según los memes, es el Día Internacional del Perrito, así que abracen a sus perritos. Así que bueno, tenemos a nuestra invitada Selene Quintanar, que es actriz de teatro y narradora oral. Por ahora no aparece, pero ya aparecerá en pantalla y cuando aparezca, pues bueno, ya va, empezaremos a conversar directamente con ella. Bueno, queremos invitar, aprovechar también la ocasión para recordarles que del 23 al 27 de octubre estaremos realizando como colectivo el primer simposio de arqueología comunitaria, la divulgación de la ciencia. Es sumamente importante, si se hace ciencia es necesario divulgarla. Y por ello les invitamos a participar en el primer simposio de arqueología comunitaria, ya sea ponentes o como participantes. Por ahí están las bases en las páginas del Facebook del colectivo Rangas Cebollas. Y bueno, así que ahora sí, ya tenemos desde Hidalgo a nuestra querida amiga Selene Quintanar. No te escuchamos. No te escuchamos, Elena. Creo que tu audio ahora está bloqueada, ahora ya está abierto, pero sigo sin escucharte. Acabamos de hablar hace rato, pero no te escuchamos. No. Hace un momento estábamos hablando justamente y ahora, por alguna razón que desconozco, no te escucho. No te escucho. Vamos a esperar problemas técnicos de nuestra querida Selene Quintanar. Vamos, Selene. A ver, por ahora aparece tu audio sin tu teléfono silenciado. Y ahora es muy posible que tu imagen ya se haya ido y que no. Ahí. Probemos. No, sigue sin. No, sigo sin escucharte. Si quieres, puedes salirte y te esperamos. Y nos volvemos a conectar, claro, en un momento cuando. O sea, no me voy a volver a conectar. Yo sigo conectado. Pero sí que no te escucho. Bueno, vamos a esperar a que Selene resuelva sus dificultades técnicas. Bueno, les decía que les recordaba que se realizará el primer simposio de arqueología comunitaria. La divulgación de la ciencia es sumamente importante y es importante que también seamos partícipes
de este tipo de proyectos en los que podamos involucrar a otras, a todas las comunidades. El simposio se realizará en la colonia Primero de Julio, en Mixco, en el departamento de Guatemala. A Selene. Hola, hola, ¿ya me escuchan? No, desafortunadamente sigo sin escucharte por alguna razón. No sé por qué. Por alguna aterradora razón sigo sin escucharte. Pues, ay, no, no, no sé por qué. Ah, ya. Yo por no te. Espera, ya escuché. Yo creo que yo soy el que tiene malo el audio porque yo no te escucho aquí, pero sí te escucho en la página. Entonces, vamos a ir resolviendo eso en un momento. Bueno, entonces en principio, pues bueno, voy a presentar a Selene Quintanar. Ella es actriz de teatro y narradora oral desde Hidalgo, México. Es una persona súper dinámica, súper talentosa. Voy a hablar un poquito antes de seguir metiendo la pata. Entonces te voy a dejar un poco el rato allí para que te presentes vos y que bueno, ya la gente que sí te escucha te pueda escuchar porque el que no te escucha soy yo. Ok, dale. Muchas gracias, Iván Noé. Muchas, muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Selene Quintanar. Como bien dijo Iván Noé, bueno, pues soy actriz de teatro. Hace ya un rato que incursioné en la narración oral y bueno, me gusta todo lo que tenga que ver con el arte escénico. Entonces, pues el día de hoy estoy muy contenta de que Iván Noé, el colectivo Arranca Cebollas me hayan invitado para compartir pues un poquito de mi trayectoria, de mi trabajo y de lo que más amo hacer. Gracias, Selene. Ahora sí ya te escucho. Ya resolví el ¡Yay! tema. Así que bueno, en principio, pues bueno, como siempre decimos, una de las primeras cosas que hacemos es pensar en que retrocedamos el tiempo y nos imaginemos que la persona que en este momento en la pantalla compartiendo toda su trayectoria tuvo un inicio relacionado con el arte y ese inicio puede ser que vio alguna cuestión que una película, que contaron una historia, que leyó un libro, que pudo ser cualquier cosa. En el caso de Selene pequeñita, o sea, Selenita, una cosa así, hay algo que te conecta a vos en el arte y que desarrolla esa fantástica carrera que llevas en el teatro, ese talento que llevas ahora también a otras expresiones. Y entonces, bueno, como ya ahora sí ya te escucho, pues bueno, entonces contanos vos cómo fue el inicio o qué es lo que marca uno de tus inicios dentro de del interés por el arte. Sí, bueno, pues realmente el teatro no llegó a mi vida desde la infancia. Sí estuve como muy cerca del arte, pero yo creo que fue mucho más de la música, ¿no? Yo crecí desde pequeña escuchando música que escuchaba a mi padre. Entonces, creo que estuve, en cuanto al arte, estuve muy cerca de la música. Mi abuelo, pues también fue integrante de un trío, tocaban boleros. Entonces, como que desde pequeñita lo que me atraía era la música, pero, o sea, solamente escucharla, ¿no? Mi acercamiento con el teatro ya fue mucho después. Sí recuerdo que en algún momento tuve, pues, un acercamiento a la danza clásica. Pero no, como que no fue mi hit, no, no me llamó mucho la atención. Sin embargo, pues en cuestión de la música, pues yo estaba como muy cercana, ¿no? Yo recuerdo que pues desde muy pequeña empecé a escuchar el rock, que era lo que escuchaba mi papá.
Y aunque no le entendía nada a la letra, pues me emocionaba porque decía, es la música que mi papá escucha. Entonces, recuerdo que ya un poco entrando a la secundaria, incluso me robaba unos cancioneros que mi papá hacía, porque él bajaba todas las letras de las canciones en inglés y las tenía en traducción al español. Entonces, como ya me encantaba toda su música, pues me robaba sus cancioneros y ahí es como empezaba a practicar y aprenderme las canciones, ¿no? Entonces, pues ese fue mi primer acercamiento en cuanto al arte, pero en cuestión de música. En realidad, pues desde pequeña el teatro no figuraba en mí. Sí era de las que se vestían para el festival, ¿no? Del Día de la Mamá o del Día del Niño. Nos vestían, o de la primavera, ¿no? Que andabas vestido de conejito o de la patita, pero en realidad no figuraba mucho el teatro en mi vida, sino que ya recuerdo que más tarde en la escuela me llevaron a una obra de teatro a la Ciudad de México. La verdad no recuerdo qué teatro fue, pero sí la obra fue Los Miserables. Era un musical y bueno, ahí sí como que me impactó un poco, pero tampoco salí convencida de decir, ay, quiero dedicarme a eso. O sea, sí me gustó, pero se quedó como ahí, ¿no? En la secundaria, pues participé de repente en algún musical de Vaselina, ¿no? El típico, pero no, realmente no me atraía mucho. Todo sucedió hasta que entré, pues, a la preparatoria. Ahí teníamos que elegir tanto una materia de arte o deporte. Y bueno, pues yo me fui por el arte. Tengo que confesar que primero escogí modelado en barro. Me gustaba mucho hacer cosas con las manos, ¿no? Entonces, quise experimentarlo y pues entré a ese curso de barro. Y después, pues la verdad es que siempre me ha gustado como ir cambiando y experimentando y buscando como otros caminos. Y ahí es donde se apareció el taller de teatro, ¿no? Ahí fue cuando dije, ¿por qué no? Ya tenía como algunos antecedentes de obras que había visto y pues simplemente dije, voy a tomar un taller de teatro. Y pues ahí fue cuando nació completamente el amor por este arte. Ah, qué bien. Bueno, primero primero disculpas porque yo no te escuchaba por alguna extraña razón, pero bueno, ya todo pasó. Primero alguna cosa que mencionabas, el tema, digamos, de la familia, de ver a tu papá, que era algo que te llamaba la atención y que normalmente yo, bueno, dentro de lo que hemos hablado con algunas muchas otras personas, insistimos, al final no es que de un día a otro, un día te levantes y digas, siendo niño, ay sí, bueno, pues yo voy a hacer esto, sino que es un proceso, es un camino que te lleva porque te va gustando y que te va formando también, ¿verdad? Porque el arte es una formación también, ¿verdad? El arte no es que alguien, para quitar un poco el concepto, que la gente crea que un arte está sentado esperando a que le llegue la inspiración, no, ¿verdad? También es un proceso de trabajo, y en tu caso, pues es un proceso de trabajo formativo y duro. ¿Cómo? Y luego, bueno, lo que mencionaste de la escuela, que también vamos a mencionar un poquito de tu trabajo dentro de la universidad en relación con el arte. Como la escuela también en algunos permite, ¿verdad? En algunos casos es quien cierra la puerta y en algunos otros casos la abre, como en el caso tuyo, que te permitió elegir un espacio que finalmente te terminó llevando a lo que está. Pero en todo ese proceso formativo, ¿Cómo vas formándote como artista? Cuando ya lo tomas como algo que, bueno, que no solo te gusta, sino que te parece que te puede meter mucho más, o que te puedes meter mucho más en ello? Sí, bueno, pues tengo que decir que una vez que yo concluí este taller de teatro en la preparatoria,
a mí me interesaba seguir más, seguir asistiendo a más talleres, ¿no? Pero recuerdo que el profesor me dijo que ya no había espacio para mí, que tenía que darle lugar a otros estudiantes. Y pues ahí empecé yo a buscar lugares donde poder asistir a talleres, a cursos de teatro. En ese tiempo yo tenía un noviecito en la prepa, que él sabía mucho mi gusto por el teatro y que estaba desesperada por encontrar dónde ir a estudiar, ¿no? Y me acuerdo mucho que me dijo, yo tengo un amigo, más bien uno de mis mejores amigos, su papá es director de una compañía de teatro de la Universidad de la Autónoma de Hidalgo. Y me dice, pues vamos, vamos a ver una obra. Y ese día también quedé encantada. Me acuerdo que la obra se llamaba El pájaro vuelve a su nido. Y cuando terminó la obra, dije, ¿qué tengo que hacer para estar en esta compañía? O sea, de verdad me impactó, me gustó mucho, me movió muchas cosas. Y recuerdo que terminando la obra, fui a presentarme con el director, mi querido maestro Memo Cuevas, y me dijo que lo único que tenía que hacer era asistir a un taller que próximamente se iba a impartir y pues estar asistiendo todos los domingos a las funciones. Créeme, Ivanoe, que a partir de ahí mi vida así cambió por completo porque para mí los domingos se volvieron sagrados. O sea, para mí era todos los domingos en punto de las 6 de la tarde estaba en una butaca viendo teatro. Y después, conforme fue pasando el tiempo y los años, pues ya no estaba yo sentada en una butaca a las 6 de la tarde, ya estaba en tras bambalinas esperando la tercera llamada para salir a actuar a las 6 de la tarde. Entonces, fueron a partir como del 2008, comencé en la compañía titular de Teatro 2 más 4 haciendo teatro universitario todos los domingos en punto de las 6 de la tarde. Y para mí fue algo que me cambió completamente el rumbo, ¿no? Ahí fue cuando me di cuenta que quería dedicar toda mi vida a hacer teatro. Pero, pues, también entro en el porcentaje de los estudiantes o chicos que quieren estudiar arte, ¿no? De que sus papás les dicen, no, no todavía, ¿no? Primero estudia una carrera que te pueda sustentar, que te pueda dar una estabilidad económica y después, pues ya estudias lo que quieras, ¿no? Porque en ese tiempo, pues todavía se escuchaba mucho el decir, es que el teatro es un hobby. Y por supuesto que no, el teatro incluso no solo es una carrera, el teatro es un estilo de vida, porque comes, te levantas pensando en teatro, sueñas teatro. Todo el tiempo creo que el artista o el creador escénico está en este constante, pues crear, ¿no? Entonces, pues desde ese momento yo dije que me quería dedicar por completo al teatro, sin embargo, bueno, pues no sucedió así de primera instancia, mi primer carrera fue diseño gráfico, estudié la carrera también en la Universidad Autónoma y una vez que terminé la carrera, pues estuve trabajando aproximadamente 6 años de diseñadora hasta que un día en mi oficina dije, no, necesito estar en el escenario, necesito crear, necesito estar en el teatro. Entonces fue cuando renuncié. Recuerdo mucho la cara de mi compañero en la oficina porque me vio muy decidida. Me levanté y fue así, ¿no? Muy, muy dramático. El ir a ver a la directora, decirle, renuncio, pues ya no quiero trabajar en este lugar. Y fue así como me decidí a estudiarlo profesionalmente. No, no, esa cuestión, ¿verdad? Primero lo que decíamos, ¿verdad? El arte es un compromiso, o sea, el arte significa dedicarle tiempo de esto que uno llama como apasionamiento y todo, pues es que es eso, ¿verdad? Y por supuesto que no es ningún hobby tampoco, ¿verdad? No es, a ver,
Voy a ser actriz 6 meses y el otro semestre a ver si se me da por escribir o algo, sino que implica también todo un compromiso de largo tiempo, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Esta cuestión de lo que decís, ¿verdad? Normalmente el dedicarse a lo que a uno le gusta implica también tener todo ese compromiso y a veces tener que lidiar, digamos, con los estigmas que también se incluyen en estas cuestiones del arte, de las ciencias sociales, así como, pero ¿de qué vas a vivir? Pues no vivir de amor y etcétera, ¿verdad? Pero ahí está una parte muy, muy importante, ¿verdad? Y ese apasionamiento por el teatro te ha llevado también a otro tipo de espacios que vas descubriendo, ¿no? Sí, pues yo creo que aquí cabe mencionar el camino que encontré a partir del teatro, pues la narración oral, ¿no? Fue un camino que la verdad no me esperaba, no lo estaba buscando, pero me encontró. Ahorita en la Universidad Autónoma, bueno, pues ya desde hace un rato estaba en una compañía que se llama Compañía de Circo Contemporáneo Tótem, que pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, ahí fue cuando me topé con la narración, con el empezar a descubrir, pues esta, híjole, es que yo le llamo de alguna manera, ¿cómo decirlo? Me emociona porque, como lo dije, no esperaba encontrarlo. Sin embargo, a partir de la exploración de la palabra, sucedió. Entonces, yo recuerdo mucho que estábamos en un ensayo, justamente, y mi director me empezó a decir que si no quería explorar esta parte de la narración, y le dije, es que nunca lo he hecho. Me dijo, bueno, pues puede ser un buen momento frente a un público ¿cómo lo vas a contar? Y bueno, ahí descubrí que la palabra tiene un gran poder. Las palabras son muy poderosas. Y yo creo que también tiene que ver mucho el cómo las deja salir, con qué intención las deja salir, pero también creo que lleva muchísima honestidad el plantarte en un escenario, digámoslo. Creo que lo principal es tu honestidad para con el público, el saber qué vas a compartir. Y que de alguna manera estás ayudando a preservar, ¿no? La palabra, la memoria de lo que se está contando. Exacto. Ahí, digamos, el arte en general, pero bueno, en este caso el teatro, que te lleva por este camino de la narración, pero el teatro siendo como tu primera casa, tu primera pasión por completo, también te permite, digamos, dimensionar un papel dentro del valor real que el arte desempeña en sí, ¿no? No te escuché, se cortó un poquito antes de que terminaras. Ah, bueno, que te decía que el teatro te ha permitido también establecer un contacto, digamos, con el valor social del arte. O sea, el arte tiene un valor social y el teatro te ha permitido como identificar ese valor. Sí, claro, pues es que de una primera instancia, o sea, podemos decir que el teatro es la vida misma, ¿no? Entonces, el teatro permite también concientizar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, qué es lo que estamos viviendo día a día, y creo que es una excelente manera de poder mostrar
a la sociedad, lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo, ¿no? Creo que ahí ya entra como diferentes puntos de vista de la gente que nos dedicamos a hacer teatro, ¿no? Porque hay muchas personas que como directores teatrales lo que buscan es sí visibilizar, ¿no? Lo que estamos viviendo, pero hay otros lo tratan de hacer de una manera distinta, no mostrarlo tal cual, ¿no? De ahí que, bueno, son diferentes géneros del teatro y pues cada director elige hacia qué línea trabajar y cómo hacerlo visible hacia el público, hacia el espectador. Pero creo que sí, el teatro cumple una misión muy importante, que es concientizar y generar un gran impacto, ¿no?, en toda la sociedad. Yo, híjole, es que a veces me he puesto a pensar y digo, nosotros como artistas soñamos con el hecho de que el arte va a cambiar el mundo. Y de repente aterrizas y dices, creo que estamos romantizando un poco el arte, porque es una cuestión más dura, es más compleja y que desafortunadamente no todos lo pueden no entender, sino adueñarse de lo que el mismo arte te está entregando, ¿no? Entonces, es algo muy complejo, pero muy dentro de mi corazón, sí sigo pensando que el arte sí puede cambiar el mundo, o al menos cambiar a cada uno de los individuos que lo consume, que lo crea, que lo revive. Creo que sí es muy importante y yo sí considero que en algún momento el arte pues va a salvarnos. Exacto, exacto. Y es que, digamos, ¿verdad? Uno dentro de la romantización que decís, uno imagina como una cuestión macro, ¿verdad? Como que todos, fuimos a ver una obra de teatro y salimos y el pueblo se empoderó y todo. Pero no, ¿verdad? Vamos de lo mínimo, la construcción colectiva va de pequeños espacios y ahí es donde entra la enorme importancia de, por ejemplo, la tradición oral, la preservación de la palabra, la construcción de esa colectividad desde la palabra que se va construyendo. Voy a interrumpir, porque siempre eso tengo que ser imprudente para interrumpir algo, pero no es por imprudente, es porque voy a leer algunos de los mensajitos que están llegando. Gladys Huerta, abrazos, mucho Selene, qué bonito escucharte. Muchas gracias, Gladys, un abrazote. Luego, otra querida, bueno, Gladys también, nuestra querida amiga, pero nuestra querida amiga Mandiquita Rivero desde Paraguay. Dice que gusto verlos, escucharlos a los dos. Saludos, Ivanoe y Selene. Saludos, querida Mandiquita. Un abrazo y un beso enorme. Un poco de lo que hablabas al inicio, ¿verdad? De que, y que Gladys lo menciona, Gladys. Bueno, ya tuvimos la oportunidad de conversar con Gladys y tiene unos proyectos culturales fabulosos. Bunzo es uno de ellos. Y menciona, y bueno, dice aquí: el teatro debería ser una materia incluida en la educación básica. Por supuesto que sí. Sí. Y dice: saludos, Ivano, ya mero vienes a la Isla Bonita. No sé si esa es pregunta o afirmación, pero yo espero en algún momento. Que nos invite. Pues sí, exacto, ¿verdad? La invitación tiene que venir así ya formal. Pero bueno, lo que decía antes de compartir los saludos que amablemente nos han enviado o te han enviado es que, bueno, ¿verdad? Que la preservación de la palabra puede ser que, dentro de lo que decías también, un poco que comparto, la romantización es como que de repente una cuestión cambia todo, pero no es así, ¿verdad? Van esos pequeños, pero preservar la cultura, respetar la memoria de quienes han estado antes a través de la palabra es sumamente importante. Y ahí es donde la tradición oral tiene un valor
no diría extra porque no es un valor extra, pero es el valor que trae por sí misma la labor de narradoras como vos que preservan a través de tu trabajo. Claro, y algo bien importante, Ivanoé, que has mencionado es justamente la colectividad, porque tanto en el teatro como en la narración no estamos solos. O sea, el teatro no se puede hacer con una sola persona, ¿no? Necesitamos de una comunidad, de un colectivo para que pueda surgir. Y la narración es lo mismo, a pesar de que tú estás solita parada frente a un público narrando, no estás sola porque traes la memoria de los tuyos, de tu lugar de origen, de los lugares que has visitado, ¿no? Entonces, no estamos solos, siempre es un colectivo y creo que siempre está buenísimo pensar en ello, que a veces el artista suele enfocarse o enfrascarse en sí mismo y por ello luego surge pues lo que es el ego, ¿no? El ego del artista, pero creo que debemos estar conscientes de que el teatro, la narración, y creo que la mayoría de lo que vale la pena en esta vida se hace en colectivo. Exactamente, ¿verdad? Y ese es el valor, digamos, ¿verdad? La difusión, la divulgación de todo lo que uno va conociendo y recorriendo, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, decíamos un principio también de la educación, en algunos espacios o en algunas circunstancias te cierra porque dicen como no, usted tiene que estudiar una cuestión como formal de la misma escuela, y en otros te abre las posibilidades. Por ejemplo, en la Universidad de Hidalgo, quiero aprovechar para mandarle un saludo a Noir, Sats Anuar. Pero bueno, contanos un poco, porque allí también se realizó un festival de narración oral recientemente, de modo virtual, pero que es un esfuerzo muy grande y en el que vos fuiste partícipe, y es un esfuerzo realmente muy valioso y muy grande también, muy jodido. Sí, este festival me parece que es el tercer festival de narración oral que organiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se llama FUNO, Voces en Movimiento. Y bueno, me dio mucho gusto de repente ver muchas caras conocidas, muchas voces, justamente compartiéndonos su memoria, su transitar por esta vida a partir de la palabra y de las historias. Y bueno, aquí también yo entro como narradora, compartiendo también un cuento, y también estoy detrás, ¿no? Un poquito, porque si bien no fui organizadora, sin embargo, pues en cuestión del diseño gráfico, pues una servidora fue la que realizó la imagen de este festival, y eso me hace sentir muy, muy contenta, muy orgullosa, porque me emocionó bastante, sobre todo cuando vi la gente que iba a compartir con nosotros de otros países, hermanos de Latinoamérica. Fue muy, muy grato y creo que es una de las experiencias más bonitas, o sea, poder estar detrás, ¿no? Un poco, y aparte poder compartir algo de la palabra. Bueno, justamente con Gladys Huerta en algún momento conversábamos acerca de que de pronto uno no aterriza algunas cosas, se te va la pila porque decís como hay que hacer, pero no aterrizas un poco la idea concreta con las circunstancias y con las implicaciones que tiene eso. En tu caso también vas llevando un poco relación con el tema de gestión y del aprendizaje que implica el montaje, por ejemplo, o el estar detrás de en un proyecto.
Perdóname, Iván, no te escuché nada porque se cortó por completo. No sé si es mi señal o qué sucede, pero no te pude escuchar nada, perdóname. No tengas pena, pero ya se me olvidó que dije. No, no, que te decía que bueno, que en algún momento conversábamos con Gladys Huerta acerca de que un arte, cuando uno está pensando en la realización de algo, de pronto se te va un poco la pila queriendo abarcar mucho sin darte cuenta de tus limitantes, a veces económicas y a veces de materia humana, de lo que sea. Que si dentro de todo vos estás llevando algún proceso también de gestión cultural o de gestión para entender también la parte organizativa detrás de, por ejemplo, tras bambalinas, en el caso de teatro, o en el caso de este del festival, que tenés cara de que no me estás escuchando nada, no sé por qué. Más o menos, pero bueno, a lo que alcancé a escucharte, creo que hablo de mi papel también como gestora dentro de tengo teatral, tanto como el del festival, ¿no? Que acaba de suceder, del FUNOE, del FUNO, perdón. Si era algo así. No sé si ya se perdió la señal. No, aquí estamos, pero ahora ya no te escucho. Ah, ya. Que creo que te alcancé a Empezaste escuchar un poco de lo que. Ajá, que si era respecto a lo que me preguntabas de, digamos, mi papel como gestora en cuanto a teatro y a festival que acaba de suceder. ¿Sí, algo así? Ok, sí. bueno, en realidad yo no me considero gestora cultural. Sin embargo, creo que a pesar de solo tener mi papel como actriz o solamente enfocar mi línea a la actuación, creo que también conlleva una responsabilidad. Si no bien lo ejecutas, si no bien estoy ejecutando como gestora cultural, creo que es mi responsabilidad pues saber de ello, ¿no? Entonces, digamos que sí sé andar por ese camino de la gestión, de la producción, sin embargo, no lo he podido realizar al 100, ¿no? Y en este caso que estuve, digamos, tras bambalinas, ¿no? Que estuve detrás del Festival Funo en cuestión, yo creo que le podemos llamar más como la parte creativa para poder dar imagen a este festival que se llevó a cabo. Sin embargo, sí, ahí creo que toda la producción y gestión la realizó el maestro Anuar Jotar. Que bueno, sin duda fue algo maravilloso porque salió todo, creo yo, salió todo espectacular. ¿Sí Exacto, me no, escuchas? sí, claro, salió. Sí. Sí, perfectamente. Sí, y ahí, pues bueno, un fuerte abrazo a Anuar. Y bueno, y también vamos a conocer a Germán Jaramillo Duque, un espléndido. No, no, es una persona espléndida, ¿verdad? Hace un trabajo impresionante. Un saludo también para Germán Jaramillo en Colombia. Y bueno, Amanda decía, Selene, todos los artistas soñamos con cambiar para mejor el mundo, pero me gustó mucho lo que dijiste, el poder de la palabra, tanto en teatro o narrando. La palabra siempre consigue un cambio. Así es, Así es. querida Amandita. Y bueno, Justo luego así, Amandita sí, decía querida. que se le ha entrecortado el audio. Perdón.
Sí, caray, no sé si eres... Lo Hola, último hola, que ¿me habrá escuchas? dicho no lo escuchan. Ya, ahora sí, lo último que esté no lo escuchan. Bueno, en este caso, aprovechando que mandamos saludos a Germán Jaramillo, creo que él es un ejemplo así exacto de gestión y de producción. Un excelente trabajo, de verdad, yo quedé maravillada en la vez que pudimos coincidir muchos en Buga Historias. La verdad es que sí fue un trabajo impresionante y ojalá algún día todos podamos llevar a cabo ese mismo trabajo en cada uno de nuestros países para que pues todos nos podamos juntar de nuevo, hacer comunidad, justamente hacer colectivo y no dejar que la palabra solo se quede ahí, ¿no? Seguirla, pues seguir dejando que el viento la lleve a donde tenga que llegar. Exacto, sí, exacto. Y bueno, otro saludo que voy a mencionar ahora que tiene que ver con tu futuro próximo es el saludo de Reinaldo Vendramini. Dice buenas noches, saludos, Ivana y Selene. Y quiero a Reinaldo primero, porque acaba de estar recién la semana pasada. Un abrazo, Reinaldo. Es porque Reinaldo es brasileño y vos vas a ser muy Abrazo. pronto. Estar muy pronto en Brasil como parte de tu proyecto. Sí, Reinaldo, ojalá pronto te pueda conocer y ojalá pueda coincidir contigo. Sí, como bien acabas de mencionar, me voy a dar una vueltita por el hermoso Nada. Brasil. Y pues estoy muy emocionada, estoy muy nerviosa. Pero me voy con muchas ganas de aprender, de seguir descubriendo. Y pues ojalá que también pueda coincidir con Reinaldo por allá y que se puedan unir nuestras voces. Será un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Y ese proceso para irte a Brasil es parte de todos los proyectos artísticos en los que estás vinculada. ¿Y cómo se gestiona? No, no, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo se gesta esa oportunidad tuya? Bueno, pues déjame contarte que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues tiene muchas facilidades para los estudiantes, ¿no? En cuestión, esta parte de movilidad, pues es una de ellas. Y créeme que desde el día uno que pisé el Instituto de Artes, dije, tengo que irme a otro país a seguir aprendiendo sobre mi línea, que es la actuación, pues sí, a descubrir, a explorar, a conocer. Y bueno, también, ¿no? Que soy un alma viajera y que me encanta andar de un lado a otro, descubriendo, conociendo gente. Y desde el día uno dije, tengo que irme de movilidad. El destino no lo tenía aún. Sin embargo, pues se fue buscando en el camino, ¿no? Fueron 4 años que pasaron de la carrera. Yo acabo de terminar en diciembre del año pasado y pues ahora terminé de enero a junio, hice mi servicio social y ahora me toca hacer mis prácticas profesionales. Entonces, pues justo pensé en Brasil y bueno, pues todo el procedimiento, toda la gestión realmente fue desde hace 6 meses que tuve que pasar como varios filtros para poder pues llegar y pues mandar mis solicitudes a algunas universidades que yo había ya visto, el programa académico que me interesaban, que iban acorde a lo que yo estoy buscando. Y bueno, finalmente ya voy a hacer publicidad aquí, pero fui aceptada por la Universidad de Campinas en Brasil. Y bueno, pues vamos a ir a aprovechar para estudiar unas cuantas materias en la universidad. Y aparte me puedan vincular a alguna compañía para poder hacer mis prácticas profesionales.
Mira, qué interesante todo el camino de tus procesos artísticos que te lleva a desarrollarte. Y volvemos a la parte inicial. El arte también, o sea, el arte no es un hobby y el arte no es una iluminación divina. El arte es un proceso de trabajo, de formación, y esa formación te permite en algunos momentos tener experiencias lejanas y en otros momentos, pues bueno, te permite otro tipo de crecimiento, pero al final el arte, pues es justamente eso, ¿no? Una formalidad, ¿verdad? Que implica dedicación y compromiso también. Sí, es un camino de un trabajo constante día a día, como te decía hace rato, ¿no? Una se duerme pensando en teatro, sueña teatro, se despierta pensando en teatro, come teatro. Creo que es un estilo de vida, es un proyecto realmente que necesita, pues todo de la persona en la que está involucrada, ¿no? Pero yo creo que algo muy importante y que esto he tenido como en mente desde uno de mis primeros maestros en teatro, que es el maestro Memo Cuevas. Creo que el ingrediente así idóneo para poder hacer teatro es el amor. O sea, si tú logras hacer todo con amor, de verdad que surgen cosas maravillosas y creo que ahí sí está la magia. Entonces, pues sí, es un trabajo constante también de autoevaluarse, ¿no? Porque también uno como creador escénico, pues constantemente tiene que estarse cuestionando, preguntando, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Voy bien por el camino? O no sé, son muchas cuestiones que un creador sí debe de plantearse día con día para estar completamente seguro hacia dónde va y qué es lo que quiere lograr. Exactamente. Y dentro de toda esa gama de proyectos que tenés, bueno, normalmente ahí en tu perfil veo que de pronto estás presentando alguna idea nueva que estás por realizar. ¿Qué tipo de propuestas has tenido recientemente y qué tipo de propuestas estás realizando también? Porque sí te miro como muy, muy activa en todos estos Sí, espacios. pues me gusta andar mucho en acción, ¿no? Y siempre no casarme con una sola línea en cuestión de la actuación. Recién acabamos de terminar un proyecto que se llamó La Furia de Nicolás, que estaba bajo la dirección de la directora Eréndira Gutiérrez, de la compañía Revolver Escena. Esta obra, que en un principio como colectivo creímos que era para niños, pero realmente no fue así. Es una obra escrita por Saúl Enríquez, mexicano, dramaturgo mexicano, que está dirigida para nuestras infancias. Nosotros como adultos es como un llamado a tu infancia, ¿no? Entonces es una obra, híjole, muy mágica, pero también un poco desgarradora, ¿no? Habla sobre, pues, el actuar de un niño de 10 años que va pasando la vida sin la figura paterna, ¿no? Entonces, también es aquí una parte importante, cómo nuestras infancias crecen o crecemos con algunas ausencias, ¿no? Y cuán difícil es, y muchas veces, pues, no nos dimos cuenta o los que están cerca de nosotros, que son la familia, pues tampoco, ¿no? Entonces, es una obra que valió para mí mucho la pena. Aparte, siempre digo que los personajes te eligen. Tú no vas buscando, quiero hacer este personaje, ¿no? Sino los personajes llegan y te dicen, a ver, ahora te toca, ¿no? Interpretarme. Entonces, fueron tres personajes que hice en esa obra. Me alterné, o sea, fueron
la figura de dos mamás y una maestra, ¿no? Entonces, nunca había hecho esto. Para mí fue también un reto hacer tres personajes en una obra. Y me quedó un, pues un grato recuerdo, quedé muy satisfecha con los resultados. Fue una obra que estuvo beneficiada, fue ganadora de un programa que se llama acá en México Circuitos, ay, no recuerdo bien el nombre, Circuitos de Espacios Independientes 2022, y bueno, tuvimos una pequeña gira. Esa fue como de las recientes. Y también estuve hace poquito en la parte como de asistencia, de dirección, en una puesta en escena, en una pieza de danza teatro que se llama Palocéntricos, ¿no? Que tiene que ver mucho con este culto que la sociedad termina por hacerle a al falo, ¿no? A los hombres. Aquí va involucrado el tema de los micro y machismos, ¿no? Que también pues es un tema bien complejo todavía, al menos aquí en México, y que está dirigida por el maestro Charlie Castellanos. Ahí tuve la oportunidad de trabajar un poquito con él en cuestión de asistencia de dirección, que finalmente también puse mi granito como actriz, y en alguna de las funciones, bueno, también me desempeñé como actriz. Y pues son los dos trabajos recientes que he tenido, pero que me han dado mucho este año, y pues que están ahí para que pues pueda seguir recordando y pues triplicando los refuerzos para pues ser mejor, ¿no? En próximos trabajos. Ah, qué bien. Bueno, algún solo otro saludo de Ilse desde Uruguay. Uy, éxitos, querida Selene. También aprovecharemos para saludar. Abrazos, mi querida Ilse, hermosa. También aprovecharemos para saludar a Mirta, que también están ahí cerca, la querida Mirta. Oh, sí, abrazos. Sí. Es una cuestión impresionante. Bueno, te voy a preguntar también, el tema de la virtualidad, o sea, la pandemia provocó una serie de cosas, la virtualidad fue una de ellas. En el caso de vos siendo actriz de teatro, eso te generó una barrera, porque el como decís, el teatro no es una cuestión individual, ni la narración, es una cuestión que se hace en comunidad. Ha permitido otras cosas, hacer este tipo de entrevistas permite la virtualidad, pero ¿qué tanto te transformó o qué tanto transformó tu visión o tu trabajo la virtualidad o la llegada a ti? Híjole, pues honestamente en un principio me frustré completamente porque la pandemia me llegó en, ¿qué te gusta? Fue el tercer semestre de la carrera. Y pues el teatro, como bien dices, se hace colectivo, y también siempre creí, o sí, sigo creyendo que es presencia, ¿no? Estar presente es el arte vivo. Sucede aquí y ahora, ¿no? Entonces, eso me llevó a la frustración un poco, pero creo que también la pandemia nos abrió pues otras posibilidades, ¿no? Encontramos otras posibilidades de crear esta cuestión del video, de estarnos grabando, haciendo alguna secuencia, alguna interpretación, ¿no? Algún ejercicio de voz, de corporalidad. Y que siempre estuviera la cámara presente, en un principio sí fue algo, para mí sí fue algo incómodo, pero que después ya se volvió tu principal herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no la principal, porque la principal es nuestro cuerpo, ¿no? Como actor, como actriz. Pero sí ya era fundamental, o sea, todo el tiempo te estabas
mirando en una pantalla, te calificaban a través de una pantalla, tenías que llegar a mover el mundo de otras personas a través de la pantalla, ¿no? Y eso es realmente complicado. Ahí fue cuando también descubrí otro camino a partir del teatro, que fue el cine. En pandemia hice casting para 2 cortometrajes de un festival que se llama 48 horas, que tienes que realizar un cortometraje en 48 horas, ¿no? Entonces realicé este casting y fui elegida. Y pues ahí me ayudó mucho también esta parte de la pandemia, porque pues todo era por cámara, ¿no? Entonces, pues de alguna manera se abren otras posibilidades de creación y que finalmente todo está vinculado. Entonces, sí la sufrí al principio, pero después, pues ya, uno se tiene que adaptar, ¿no? Creo que esa es una de las principales virtudes que tenemos los seres humanos, de el irnos adaptando, ¿no? Conforme va pasando la vida, el tiempo. Exacto, exacto. Sí, ¿verdad? Al final, pues, todo tiene una oportunidad para lo que haya, ¿verdad? O sea, las situaciones te permiten tener oportunidades. Un saludo a Colombia, al gran Germán Jaramillo Duque. Es impresionante, ese es todo un ejemplo. Así que un fuerte abrazo. Un saludo, un abrazo desde México. Abrazos, abrazos. Y también Alicia Chunchun dice: hola, buenas noches, saludos. Alicia es mi suegra. Así que saludos. Hola, hola, muchas gracias por vernos y escucharnos. Exacto. Entonces, el asunto, espero que haya seguido bien Alicia, porque estaba enferma hace unos días. Ay, que haya pasado feliz año también, porque estaba de cumpleaños hace unos días. Bueno, el asunto es que este tipo de pláticas se extienden, se pueden extender con una cerveza de café colombiano, sí. pero y deberían de extenderse como esas, pero bueno, pues aquí hay un tiempo y todo esto, ¿verdad? Así que pues vamos a ir concluyendo un poco con plantear al final el arte desde una percepción general. Debería de, o debe dejar de verse como un entretenimiento nada más, pero que no significa que el arte no entretenga, ¿verdad? O sea, no necesariamente todo tiene que ser dramático, cruel y fuerte, pues ser entretenimiento y todo, pero también que consideremos que el arte es una profesión, ¿verdad? Que ser artista, que ser actriz de teatro, que ser narradora, es una profesión y que como tal, como toda profesión, implica un trabajo e implica una formalización también, ¿verdad? Y aunque esta es una pregunta que pues normalmente no tiene una respuesta concreta hacia dónde te ves a futuro, ay, ya se me fue Selene, creo que ahí está, pero aquí estoy. Ah, sí, ya regresaste. Aunque no implica, o sea, es una pregunta que no implica que me respondas, pero a futuro, en un futuro corto, mediano, largo, ¿cómo te ves como Arta? ¿Y cómo ves la influencia del arte dentro de tu medio cotidiano? ¿Cómo me veo? Pues me veo me veo abriendo camino todavía, porque creo que me falta mucho, mucho andar. Apenas voy empezando. Bueno, yo siento que apenas voy empezando, aunque ya llevo algo de tiempo. Pero pues uno nunca termina de aprender, uno nunca termina de conocer. Y pues siempre estoy en busca de nuevas oportunidades, de nuevos aprendizajes, ¿no? Como te comentaba hace rato, puedo tomar
un proyecto de un género teatral y al otro rato pues cambiar drásticamente, porque creo que eso nos permite tener un panorama más amplio sobre lo que estamos estudiando, investigando y creando, ¿no? Entonces, pues quiero seguir, yo quisiera seguir mis estudios un poco en cuestión de investigación, terminando la carrera. Algo que también, un camino que me abrió el teatro fue el poder compartir con niños. Ha sido algo maravilloso el poder impartirles y compartirles un poco de mi conocimiento teatral. Estuve dando algunos talleres para pequeños y de verdad que salgo completamente, diría que me roban la energía, pero no es cierto, te llenan aún más de energía y de verdad que de los niños se aprende un montón. Entonces también me quiero enfocar un poquito como a esta parte de educación y pues ya veremos qué más hay para seguir creando. Ahora que mencionas lo de los niños, era un poco como el arte, digamos, en tu caso el teatro, que yo no tengo la menor experiencia en teatro, siempre te genera un nerviosismo, ¿verdad? El pararte, a pesar de que hayas hecho 50.000 veces lo mismo, te genera un nerviosismo, una emotividad, y cada emoción es diferente a la anterior. Sí, justo nervios como ahora, porque aunque no lo creas, Ivanoe, también estuve y estoy un poco nerviosa, aunque a lo mejor no se ve, pero sí, creo que, pero yo digo que los nervios es una sensación de sentirse vivo, entonces yo los disfruto mucho. Sí, cada función, una estando tras bambalinas, al menos yo, sí estoy muy, muy nerviosa, pero pues aquí la cuestión es siempre mantenerme respirando como se debe y pues genera un poco de tranquilidad, pero también dentro de esos nervios va la emoción. Son unos nervios de decir, sí estoy nerviosa, pero ya quiero salir a escena y ya quiero dar todo lo que traigo, ¿no? Es así como, ya quiero entrar como león, decía una maestra, ¿no? Entren como leones. Entonces, sí, definitivamente una, aunque es actriz y ya lleva mucho tiempo, creo que los nervios siguen y van a seguir siempre. Y son unos nervios muy peculiares. Exacto. Me acordé, bueno, cuando mencionabas lo de los niños, por la experiencia de pronto de van a narrarle a este montón de niños de 5 años, y era como, ¿en serio eso? Sí, sí fue algo complejo, ¿no? Como antes decíamos, híjole, en cuestión de la narración, pues también es el saber hacia quién va esa palabra, ¿no? ¿Quién la va a recibir? ¿Cómo la va a recibir? ¿No? Entonces creo que sí tenemos que estar preparados justo para que esta palabra sea honesta y que también los espectadores o quien nos están escuchando, pues también la reciban de una manera generosa. Entonces, sí, sí recuerdo cuando nos tocó allá en Colombia un grupo enorme de niños, junto con Aura, un abrazo y un saludo a Aura hasta Ecuador, que estuvimos ahí los tres compartiendo con los pequeños. Y sí, la verdad es que el tener la atención de un niño es completamente difícil, creo yo. Es un trabajo complejo, pero creo que también te da mucha, mucha satisfacción. Y son críticos muy honestos, porque no tienen por qué decirte, ay, sí me gustó y no me gustó. Y, o sea, no es que les tenga que gustar, pero es eso, ¿verdad? Cómo te vas adaptando a las circunstancias. Un poco lo que decía, el arte al final
o el teatro, o el cine, la literatura. O sea, no tiene que ser siempre cruel, pero no, ¿por qué no contar la realidad? O sea, te pueden contar la realidad con una forma graciosa, ¿verdad? Con una forma entretenida, pero te puede ser parte de la realidad. Bueno, Alicia dice, un gusto en saludarle, un abrazo igualmente, Alicia, y gracias por estar compartiendo y viendo este espacio. Y Anuar J. Magdaleno dice, orgullo que se comparte, saludos queridos amigos, Ivanoe y Selene, saludos a Anuar, impresionante trabajo. Abrazos. El trabajo también que... Exactamente. Y pues como te decía, ¿verdad? No tenemos una cerveza y café a la mano, y entonces eso va a limitar que la plática pueda llegar a más tiempo como quisiéramos. Quiero compartir, bueno, saludar a Ilse, bueno, Ilse que ya la saludamos, Shorderle, si no puedo pronunciar su apellido, que es uruguaya. Y un saludo también para la querida Mirtita en Uruguay. Chio sí, Núñez Magné, Gladys Huerta, mi querida Lourdes, que es mi pareja. Musac, Guatemala, que Musac es el museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde cuando vengas a Guatemala tenés que presentarte. Alfredo Lemus, Man Pérez, José José, Ana Rivera, Amanditita, Candy Bellis, un abrazo, Candy. Y a Edwin Chung, Edwin es un narrador, artista impresionante también, que está en uno de los departamentos de la región de Cobán, en Alta Verapaz, en Guatemala, así que un abrazo para allá también. Y hay otro mensaje, bueno, y Reinaldo, por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo íbamos a dejarlo? Reinaldo, que nos había escrito. Y Reinaldo dice, abrazos desde Brasil, amigos. Bueno, ustedes sí que se lo van a poder dar más cerca. A mí me tocará esperar algún momento. Bueno, en algún momento te decía las redes, por si tenías alguna red en particular, pero si solo es una red personal, pues bueno, ¿verdad? Si quieres la compartimos, por si las personas quieren conocer un poco de tu trabajo. Porque a veces el compartir el trabajo tampoco es que se comparta para miren, yo soy el artista y aplaudan, sino que lo estás compartiendo porque es un proceso también que querés, claro, en el que querés invitar a la gente, ¿no? Sí, pues como te decía, ¿no? Aún no tengo mi, como una cuenta, digamos, profesional donde esté todo mi trabajo, pero bueno, pues en esta cuenta de esta red que es la que más ocupo, que es Facebook, bueno, pues llego a compartir algunos de mis procesos, de algunos proyectos en los que estoy trabajando y bueno, pues estaría también chévere que por ahí nos siguiéramos y pues bueno, acá andamos. Y a dejar el Facebook de Selene Quintanar, una talentosísima actriz de teatro y narradora oral, muy, muy talentosa, muy brillante. Y bueno, ahora un corte comercial, Grant Van Burgers, no sé cómo se pronuncia, pero así me dijeron que se escribe. Son unas muy ricas hamburguesas y si dicen que vieron el programa, puede que les den algunas papas regaladas y seguirlos en Instagram como @grandburgers, así que no sé cómo se pronuncie, pero ustedes síganlas en Instagram, digan que nos vieron en la entrevista y bueno, algún descuento tendrán. Y el último anuncio es que la página de Facebook, YouTube o Instagram del colectivo Arranca Cebolla la pueden seguir y suscribirse para compartir y conocer los diferentes proyectos de diferentes artistas en diferentes partes del mundo, no solo en Guatemala, pero también está re bien el poder conocer artistas guatemaltecos en el exterior y artistas exteriores en Guatemala. Porque bueno, al final las fronteras pues son un límite moderno, actual, necesario o innecesario, pero ahí está, pero bueno, es necesario conocerlo. Mi querida Selene, ya se nos pasó un montón de tiempo, la página creo que no nos bloquea ni nos va a sacar, pero, o
pues también las otras cosas que hacer, tampoco quiero abusar de tu tiempo. Para despedirte, si tienes algo que no hayamos tocado, que querrás tocar, porque bueno, hay tantísimas cosas, de verdad, que no podríamos limitar a una hora para platicar, pero bueno, ¿verdad? Un saludo también a Gladys Huerta, que había escrito, y a Paito, en Colombia, que... Mi Paito. Que seguro... Saludos a querido Paco, también Gladys, Ilse, Amanda, Germán, maestro Anuar, a todos, a todas, a todes, muchas, muchas gracias. Ivanoe, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por este espacio, por el dejarme compartir un poquito. Estuve muy nerviosa, pero ojalá que esta entrevista pronto se haga personalmente, que pueda viajar a Guatemala. Me gustaría mucho. Y bueno, pues acá andamos resistiendo, ¿no? Haciendo arte, llevando también la palabra a otros espacios, a otros lugares. Y bueno, eso es también lo que llevo como objetivo ahora en mi próximo viaje, ¿no? También llevar mi historia, la historia de muchos por acá a Brasil, y bueno, pues esperemos pronto vernos nuevamente. Muchas, muchas gracias de corazón, abrazos a todos, y espero que esa cerveza con café pronto la podamos tomar con otra charla mucho más larga, porque creo que sí, pues había mucho de qué hablar, pero bueno, creo que hasta aquí ha estado buenísimo, y un abrazo a todas, a todos y a todes. Y a ver si te dan otra sorpresa de viaje en Brasil, como la de Buga, de la hermana visitando. Estaría buenísimo. Amanditita dice éxito, Elene. Gracias. Un abrazo hasta Paraguay. Anditita y Anuar nuevamente dice, excelente programa, gracias Anuar, saludos a quienes estuvieron, gracias Ivanoe, gran abrazo fraternal, igualmente, gracias a ustedes, y pues bueno, Selene, pues muchísimas gracias, eso que se escuchó ahí fue mi perrita ladrando, que es el día del perrito y quería hacerse presente en la transmisión. Así que, de parte, pues bueno, un muy fuerte abrazo para vos, con todo cariño. Sos una persona muy, muy talentosa y con un presente y un futuro impresionante dentro del arte. Pues sos una persona muy dedicada, muy comprometida y el apasionamiento que tenés se nota. Y es que ese apasionamiento también permite una calidad en lo que proyectas. Así que... bueno, ha sido un gusto poder platicar con vos. También me pongo muy nervioso en cada plática que tengo, así que, bueno, ¿verdad? Pues bueno. Así que un fuerte abrazo de mi parte, Selene. Ha sido un gusto volver al lugar. Y bueno, no sé si igual querés despedirte de algo más. Muchas gracias nuevamente. Y pues nada más me despido con esto. Somos Latinoamérica. Un abrazo. Muchas gracias, Ivanoe. Gracias. Gracias a vos. Gracias por la hora y cuarto que se convirtió en lo que debía de ser en menos tiempo, pero es que se pasa. Así que bueno, a todas las personas que han podido presenciar esta entrevista, pues muchas gracias por acompañarnos. Pueden seguir la página de colectivo y suscribirse y todo esto. Y bueno, agradecerles a quienes están, invitarles a las tas y disfrutar del talento de Quintanar siguiendo su página. Y un abrazo hasta Hidalgo, Selene. Entonces, nos veremos a la próxima. Nos vemos. Bye. Thank you.